40 años son muchos en la vida de una persona y son precisamente cuatro décadas en las que Cristóbal Cantos ha dedicado al mundo agrario. Durante este tiempo ha sido testigo de la reforma agraria, de la adaptación del campo gaditano y andaluz a la política agraria común y de la reconversión de la vid. Reformas como la de la remolacha o la del algodón y la diversificación del cultivo son otras de las cuestiones que ha tenido que protagonizar como secretario general de Asaja Cádiz durante todos estos años. Hijo del alcalde de Jerez, Manuel Cantos Ropero, casado y padre de tres hijos, Cristóbal Cantos pasa el relevo a una nueva generación que tendrá que enfrentarse a los nuevos retos de este sector. Su labor al frente del sindicato agrario ha sido reconocida por sus compañeros, que han querido que su nombre lidere los premios que concede cada año a Asaja. Asegura que ha merecido la pena todo este esfuerzo que le ha permitido reconocer que en el campo gaditano están las mejores personas. Bueno, hace 40 años ya que se inició, entró en Asaja, ya cuando se creaba el asociacionismo del sector agrario, y desde el primer momento usted estuvo ahí, aunque previamente llegó a Jerez para trabajar en Mercajerez previo a Asaja, ¿no? Como tendría 20 y tantos años, ¿no?, en aquella época. Sí, efectivamente. Acababa de terminar la carrera y tenía 23, 24 años. Me incorporaba ya de profesional y yo digo que me ha tocado vivir la época más bonita de la historia, porque ha habido una transición muy importante desde todos los prismas, social, económico, y esa evolución y ese estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pues me ha privilegiado la vida con esa presencia. ¿Cómo fueron los inicios de Asaja? ¿Empezó a crearse ese asociacionismo? ¿Ya empezaba a permitirse? ¿El campo necesitaba ese apoyo dentro de este sector? Sí, bueno, como efectivamente fue para toda la sociedad. Es decir, la necesidad del asociacionismo y, por lo tanto, la libertad que se iniciaba en aquellas épocas en España obligaba a estructurarse socialmente. Uh-huh. Y el campo era quizás el punto más alejado de los medios, y en donde el agricultor estaba más aislado de toda la evolución de la propia sociedad. Pero todos éramos conscientes de que el paso después de la libertad sería nuestra incorporación a Europa. Uh-huh. Y el campo necesitaba aquello como agua de mayo, porque se había quedado un poco desplazado de la propia realidad, a pesar de que se habían producido previamente unos acuerdos preferenciales con la comunidad, entonces Mercado Común. Uh-huh. Y gracias a aquellos acuerdos había empezado a desarrollarse un poco más intensamente la agricultura española. Pero lo que no cabe duda que el gran salto fue el momento de la incorporación. Y ese momento pues nos cogió justo en el momento, yo creo que más interesante de la evolución de nuestra economía y nuestra incorporación. ¿Qué característica tenía el campo en aquella época, a finales de los 70, primeros de los 80, en la provincia de Cádiz? Aparte de a lo mejor de esa lejanía. Cuando yo le dije a mis compañeros de carrera en Madrid que me incorporaba a la agricultura y en Cádiz, me dijeron que estaba directamente loco. Que si había un sector conflictivo, con problemas, prácticamente aquí no había casi un año que no ardiera una cosecha, o que la conflictividad en el campo y el campo gaditano era muy alta. En Cádiz, precisamente, y en el sector de la viña, es donde habían surgido los primeros movimientos y fuertes de las comisiones obreras. Uh-huh. Y donde la batalla sindical se había. Yo creo que, sin embargo, en estos años se ha conseguido
Y ese es mérito de todo el colectivo, de la evolución completa y fundamentalmente de una persona, de Manuel García Mata, que ha sabido coordinar, dirigir, armonizar las relaciones laborales de una forma excepcional. Y prácticamente los 40 años que han transcurrido, ha transcurrido con conflicto, porque en toda relación humana hay conflicto, pero con una paz social muy importante por ambas partes, tanto por parte sindical como por parte empresarial. Bueno, en estos 40 años ha habido, pues, se ha conseguido esa paz social, pero ha habido momentos muy, muy críticos para el campo gaditano concretamente. Esa reforma agraria a inicio de los 80 fue muy importante, la unificación del sector para poder defender los propios intereses del campo gaditano. Sí, además yo creo que fue un ensayo absolutamente inoportuno, fuera de los tiempos. Y yo creo que aislado de la propia realidad que se estaba viviendo. Cuando estábamos en sobreproducciones, cuando Europa estaba penalizando la sobreproducción y estaba poniendo un impuesto a producir, porque teníamos que, nosotros nos incorporamos a Europa con excedentes en nuestros almacenes, que Europa no nos admitió y que tuvimos que destruir los propios españoles. Porque, por recordar un poquito, se definía Europa como un gran lago de leche con una montaña de mantequilla, señal de la existencia. Y es que nosotros nos incorporamos en un momento de cambio muy importante en Europa. Europa había establecido la política agrícola común por la escasez que había en la alimentación en Europa, pero había sido tal éxito la PAC, que en aquellos años que nosotros nos incorporábamos ya estábamos en excedente. La PAC se estableció en 1958 y nosotros nos incorporamos a principios de los años 80 y ya había excedente en toda Europa. Y Europa nos puso la primera gestión que nos hizo es poner un impuesto para destruir las mercancías que ellos habían producido. Y en ese momento nosotros estábamos aquí buscando sobreproducir, no tenía lógica aquello. Y prueba de ello es que aquello se quedó en el cajón de los recuerdos como un ensayo decimonónico, que no tenía ya sentido porque no estaba en los tiempos actuales. Después sí ha sido muy importante la evolución del campo andaluz y la capacidad de los agricultores andaluces. Yo creo que son los mejores profesionales que hay en el campo del mundo, porque han sabido, en muy corto espacio de tiempo, incorporarse a 11 mercados distintos. Es decir, mientras que los europeos tenían que aprender el español como nuevo idioma, nosotros tuvimos que aprender 11 idiomas de los 11 países a los que nos incorporábamos. Me refiero al idioma comercial, sí. Es decir, estar presente en los mercados. Y los españoles no solamente conquistamos esos mercados, sino que establecimos un liderazgo en el mercado europeo. En épocas decedentes, y teniendo en cuenta, bueno, que la provincia de Cádiz era el punto más distante del centro de Europa. Claro. Es decir, con las dificultades entonces incluso que teníamos de medios de comunicación y medios de transporte. Yo creo que todo eso ha sido una experiencia tremendamente positiva. Otra cosa bien distinta es la dureza que la apertura de los mercados ha dado a la competencia en este sector, porque tenemos que estar luchando permanentemente por la presencia en los mercados y la competencia, que es atroz, porque Europa regula mucho las producciones y los medios de producción y, sin embargo, es muy permisiva a la hora de importar productos de terceros países. Y eso produce una competencia que no es muy leal.
¿Se ha quedado mucha economía o mucha producción por el camino? Me refiero, por ejemplo, a la remolacha, a esa reestructuración que también ha tenido que hacer el campo gaditano para adaptarse a Europa, ha dejado a muchos profesionales en el camino, ¿no? Hay muchos temas que se han quedado en el camino. Cádiz es una provincia que desde el principio siempre he querido destacarlo porque es una realidad, y es que siendo muy pequeña, sin embargo, es una Europa en pequeño. No hay ninguna regulación en Europa en que no nos afecte a la producción agrícola en Cádiz. Tenemos una producción muy variada. Bueno, menos tabaco, producimos prácticamente de todo. Y además, de todo y con mucha calidad. Eso nos ha dado una característica muy específica en la provincia y también una serie de oportunidades importantes que se presentan. Cádiz, además, el dinamismo de su propia gente, su propio mercado, la propia realidad de que es una provincia donde hay una vocación exportadora importante, sin duda un buque insignia en la actividad vitícola de esta ciudad, con su carácter exportador. Eso ha provocado que en la provincia de Cádiz, históricamente, en las principales tecnologías, ya que el jerezano iba fuera, pero importaba tecnología, y esta es una zona donde por primera vez entraron los tractores, por primera vez se pusieron instalaciones de riego, las modernas instalaciones de riego, etcétera. Es decir, que siempre ha estado en vanguardia, y afortunadamente ese dinamismo hace que nuestra producción agrícola siga en vanguardia. Y ahora ya más recientemente está adquiriendo una importancia tremenda nuestra gastronomía, porque esa diversidad que tenemos en la provincia, en las producciones, se refleja inmediatamente en nuestro consumo, en nuestras historias y en nuestras tradiciones. Y hoy cada día más están surgiendo iniciativas en torno a ello. Porque Cádiz es una provincia también muy turística, y por lo tanto ese empuje o ese tirón que da el mismo turismo hace que vayan surgiendo iniciativas desde los propios gaditanos y, por lo tanto, aprovechamientos de oportunidades que el mercado va ofreciendo. No hay que ocultar que la misma tecnología, Internet y todo eso, nos ha facilitado una importante comunicación, y son muchos ya los agricultores y agricultoras que han puesto o han incorporado como valor añadido ese paso o ese acercamiento al consumidor. Sobre todo en el sector ganadero, ¿no? Con la vaca retinta, con la cabra payolla, con la oveja merina, toda la producción. Sí, esos son los que más estamos viendo, pero son todos, ¿eh? Sí. Hay también, creo que no te extraño, la quinoa, una serie de productos nuevos en que se van cultivando ya aquí, se están trayendo, arraigando aquí. Y ahora empiezan unos cultivos tropicales también. Es decir, que hasta el propio cambio climático hace también que se vayan presentando nuevas oportunidades. Otras se van perdiendo como consecuencia también de ese propio cambio climático, donde las condiciones meteorológicas están volviéndose más extremas, ¿no? Digamos, Cristóbal, que en estos 40 años se ha diversificado el cultivo de la provincia de Cádiz, ya no solamente por la necesidad en sí, por las reestructuraciones de lo que tradicionalmente éramos productores, como es la remolacha, el algodón y la vid, y ahora los propios agricultores y esas nuevas generaciones están apostando por diversos cultivos que también se pueden introducir dentro del mercado europeo, ¿no? Claro, es que la competencia te da muchas veces la necesidad de nuevas iniciativas, y esas nuevas iniciativas van surgiendo por la propia dinámica y por la propia demanda que la propia sociedad va realizando.
Yo creo que, hombre, siempre hay que ser más ambicioso y debemos de aspirar a mucho más, pero hay unas nuevas generaciones en el campo, jóvenes, que se vienen incorporando con unas iniciativas excepcionales y que necesitan mayor apoyo y mayor sensibilidad por parte de las autoridades, porque yo creo que tenemos una capacidad muy importante de mejorar aún la situación en la que estamos. Pero hay mucho futuro ahí. El campo tiene futuro, pero ¿algún problema o uno de los principales problemas que tiene es ese cambio regeneracional? ¿Se necesita más gente joven, por supuesto, hay que intentar incentivar más la incorporación de jóvenes. Insisto que se viene incentivando y se nota, y se está viendo ya casi. Antes te reunías en los pueblos, ibas allí y hacías reuniones y asambleas de agricultores y veías la población mucho más mayor. Hoy cada vez se ven más jóvenes y más entusiastas, y por lo tanto yo creo que lo que hay es que incentivar aún más, yo diría que la pasión por el campo, porque yo creo que esto no solamente se trata de una profesión, sino que también debe ser una vocación, y en esa vocación hay que apasionar, y quien mejor puede apasionar son los propios agentes, ¿no? Y hay cada vez más mujeres en el sector. Sí, sí, sí. Eso también ha cambiado, ha evolucionado en estos 40 años. Y sobre todo mujeres jóvenes, con ganas de tener nuevas iniciativas y muy emprendedoras. Yo diría que hay un futuro que tenemos que conquistar entre todos, pero que es posible. El campo tiene más que un problema grande. El tiempo. No, yo lo defino de otra forma. Y es que un agricultor, cuando sale a comprar algo, pregunta cuánto cuesta. Y cuando va a vender algo, dice cuánto me da. Y es que el agricultor no tiene capacidad para establecer él sus costes. Y en eso hay que mejorar bastante. Hay que equilibrar más la situación, yo diría que de debilidad que en el mercado tiene el productor. Eso es un cambio de mentalidad que hace falta, que la propia sociedad, los propios consumidores sean los que lo establezcan. No es justo lo que está ocurriendo ahora mismo con el aceite. Hay una cosecha importante en España, pero muy mermada en el mundo, y sin embargo nos están hundiendo el precio los comerciantes. Los productores no podemos acudir al mercado en el equilibrio que el mercado debe producir, sino estamos permanentemente en debilidad. Y eso hay que... Las autoridades públicas tienen que... Yo no digo intervenir en el mercado, intervenir en la sociedad para equilibrar la posición de los productores. ¿Se necesitaría por parte de las instituciones públicas, de los dirigentes, de los políticos, un mayor enfoque hacia el campo? Yo diría que lo que haría falta es un mayor conocimiento del campo. El político en general, no me gusta criticar de forma innominada, pero el político en general mira el campo a recolectar y se olvida de sembrar. Y al campo hay que venir a sembrar, porque hay que conocer las dificultades del campo para poder después recolectar. Y cuando los políticos solo aparecen en los momentos de electoral, no terminan de encajar. Y el agricultor no lo percibe como alguien que viene a colaborar. Sin embargo, es relativamente fácil y acogedor, porque el agricultor, por su propia naturaleza, es hogareño, es decir, esa misma marginación que vive del resto de la sociedad le hace que todo lo que percibe, todo lo que recibe, todo lo que puede atender
en su medio, es muy bien acogido, muy bien valorado. Eso está cambiando y tiene que cambiar, y yo espero que muy en breve cambie de una forma sustancial, porque el campo ha despertado y en los últimos procesos electorales hemos visto que hay que contar con el medio rural, porque si no suele dar sorpresas importantes. Cristóbal, ¿qué balance hace de esos 40 años como secretario general de Asaja Cádiz? Oh, yo creo que ha sido una época excepcional, ha sido un privilegio que he tenido, y mi balance es que lo que tengo en el campo es un millón de amigos, porque realmente me considero un afortunado en el conocimiento que me ha dado de la provincia, aunque ya la conocía. Esta provincia tiene unos valores excepcionales que se deben de conocer, y para conocerlo nada mejor que vivirlo directamente en el territorio. La variedad que tenemos en la provincia, desde la sierra a la costa, desde una agricultura de secano y de riego, de agricultura y ganadería, es decir, y los cambios que se producen hacia en cortas distancias, y después no digamos nuestro paisaje, fundamentalmente nuestro bosque mediterráneo, la riqueza de este monte, riqueza en la calidad. Yo siempre he dicho que el día del juicio, seguramente cuando se reúnan y hagan balance completo de toda la evolución de la humanidad, a los agricultores de Cádiz le van a dar un gran premio. Y el premio es que el paisaje que más se aparece, o mejor se ha conservado, de lo que era el paraíso terrenal, por la variedad que se ve, por la riqueza, por la naturaleza. Es decir, nosotros tenemos aquí una ganadería que no tiene ningún sitio, que es una ganadería absolutamente en libertad y alimentada en libertad. Eso tiene un valor que cuando lo ves en otros sitios dices, bueno, pero ¿cómo no tenemos nuestra ganadería puesta en las nubes por su propia? ¿Por qué? Porque de todas las disposiciones que aparecen en Europa, la parte expositiva la cumplimos al pie de la letra. En la parte dispositiva, Europa no termina de enseñar, de aprender cómo es. ¿Qué me estoy refiriendo? La parte expositiva siempre habla de bienestar animal, de libertad, de alimentación natural, etcétera. Todo se cumple en esta provincia. La parte dispositiva es la regulación que quieren hacer y el manejo de esa ganadería. No saben en Europa y nos imponen una serie de limitaciones que al final son unos costes insoportables muchas veces en la explotación. Y Cristóbal, de eso, 40 años, ¿qué momentos han sido más tensos? Yo no sé si cuando la reconversión de la vid, cuando la reestructuración, la reestructuración del viñedo, o sin duda un momento muy duro que recordaremos fue la reconversión de la vid, por una serie de razones, porque la patada a las bodegas nos la dieron en nuestro culo. Uh-huh. Es decir, el conflicto que hubo de toda la reconversión en Jerez, la pagaron los viticultores con la pérdida íntegra de una cosecha, cuando no éramos ni agentes ni éramos unos convidados de piedra en aquel conflicto, y sin embargo los padecimos directamente y casi en exclusividad en los viticultores. Eso fue tremendamente duro y costó mucho tiempo levantarse. Yo creo que todavía tenemos secuelas de aquel momento. Aquello fue desequilibrado. Después hemos tenido momentos con dificultades, pero muchos también con satisfacciones. Es decir, no cabe duda que la reconversión, por ejemplo, de la remolacha, pues ha sido otro momento importante, durísimo y muy importante.
pero se ha logrado ir equilibrando con otra serie de iniciativas que se han ido tomando, no tan espectaculares como aquella, que fue la reconversión completa de un cultivo, pero sí con nuevas iniciativas que han ido cubriendo, con muchas dificultades, pero el sector sigue vivo y sigue vivo con futuro. ¿Alguna vez le han ofrecido presidir a Saja Cádiz o presidir a Saja Andalucía, porque sigue siendo secretario regional de Asaja? ¿O no ha querido dar nunca ese paso? No, es que hay que distinguir muy claro el puesto de la presidencia de la Secretaría General. La Secretaría General es un puesto ejecutivo, es decir, es el puesto para un gestor. Sin embargo, la presidencia es un puesto representativo, es para y quien debe estar en la presidencia debe ser un agricultor, debe ser un profesional de ese sector. Yo creo que no es bueno en una estructura mezclar ambas gestiones. No es que sea imposible, pero yo creo que los equilibrios que hemos tenido en Cádiz es de las cosas más satisfacción con las que hemos vivido la experiencia de nuestra organización. ¿Por qué? Porque se ha renovado permanentemente, está permanentemente en vanguardia y la profesión va por un lado, o debe ir por un lado. Y la gestión por otra. Ahora ha dado el relevo a Luis Ramírez, un joven... Un magnífico profesional. Profesional también de Asaja. Le ha estado indicando algunas nociones, aunque sigue como asesor dentro de un papel de asesoría dentro de Asaja. Sí, pero ¿no? Yo soy un asesor muy tranquilo, en el sentido de que no me dan guerra ninguna. Es muy fácil asesorar a una organización que está compuesta, primero, ya lo he dicho, con unos profesionales excepcionales, porque los agricultores y ganaderos de esta provincia son de lo mejor que se puede encontrar en esta profesión. Pero es que los profesionales que hay, el equipo profesional de técnicos que tiene la organización, son magníficos, son excepcionales. Es fácil dirigir porque es un equipo que ha hecho una piña. Y, por supuesto, Luis es un líder. Líder nato, sabe dirigir la casa y por lo tanto necesita poca asistencia. Para mí lo que es una satisfacción observarlo y en lo que puedo, lógicamente, orientar. Pero fundamentalmente lo que disfruto en estos tiempos es de tiempo para estudiar, tiempo para analizar, del que antes, desgraciadamente, carecía, porque a lo mejor antes lo necesitaba más todavía que ahora. Pero ahora sí tengo el tiempo para analizar, orientar y ver. En la propia organización, Asaja le ha querido homenajear con esos 40 años dedicados a la organización, con esos premios que lleva su nombre, Cristóbal Cantos. Muy emocionado recibió también ese anuncio, ¿no?, por parte de sus compañeros, que no es habitual ese reconocimiento por parte de los propios compañeros del mismo sector, y más estando en activo, ¿no? ¿Cómo lo ha recibido? Realmente yo creo que fue tremendamente emocionante, por lo menos para mí, ¿sí? Tuve una jornada muy emotiva, porque la verdad es que no me esperaba esa explosión casi de reconocimiento y de amistad, porque yo creo que es un esfuerzo o un reconocimiento de eso que he dicho antes, fue la correspondencia de un montón de amigos, y muy buenos amigos, que es el gran patrimonio que tengo de esta casa y de este sector. Yo creo que esa explosión fue excesiva por parte de mi gente, pero muy satisfactoria para mí. ¿Y cómo ha sido compaginar esos 40 años de lucha en activo en Asaja
defendiendo los intereses del campo gaditano y los intereses del campo andaluz, con la vida personal, con la familia, con sus hijos. ¿Ha sido también sacrificado también? Claro, ese es el sacrificio que le ha costado a mi familia, a mi mujer y a mis hijos. Yo creo que ellos son, eso lo dije el día que me reconocí en el premio, yo creo que el nombre del premio, más que mi nombre, merece el nombre de mi mujer, porque es la que de verdad ha soportado las horas y la soledad en muchas ocasiones. Pero el campo tiene una servidumbre que es la presencia en él. Hay que estar, hay que patear, hay que llenarse los pies de barro y para llenarse los pies de barro pues hay que estar en el campo y hay que estar pateando la provincia. Pero puede ser satisfactoria, en el sentido de que también para mi familia ellos participan también de este reconocimiento, y para ellos también ha sido muy... No, yo estoy muy, muy satisfecho de la etapa, muy satisfecho de este sector, y yo creo que fundamentalmente lo que tenemos todos, y todo, cuando digo todo, es toda la sociedad, es vernos mucho más integrados con el medio, mucho más integrados con nuestros orígenes, y mirar más la tierra y el esfuerzo de ella, porque allí hay unos profesionales que lo necesitamos tres o cuatro veces al día, porque todavía no han inventado la forma de comer desde la ciudad. La comida nos viene del campo y alimentarse... Hay que valorarlo muchísimo más. Hay que valorarlo porque... ¿Le ha trasladado a sus hijos esos valores de la gente del campo que ha recibido también del sector? Por lo menos el lo he intentado. El sacrificio, el trabajo. Son ellos los que... Sí, son muy trabajadores. Mi familia, afortunadamente, nada más que tengo una pena, es que se han tenido que ir fuera de la provincia. Y eso es duro, pero permaneceremos aquí, por lo menos esperando que vayan retornando y que vuelvan. Porque igual que ya están los tres colocados fuera, mis nietos vienen permanentemente y se sienten gaditanos, 100%. Cristóbal es hijo de alcalde de Canto Ropero, alcalde de nuestra ciudad del 71. El mejor alcalde que ha tenido esta ciudad. Al 76. ¿Cómo recuerda la figura de su padre y sobre todo esos retos que también él tuvo que afrontar siendo dirigente de esta ciudad? Bueno, pues yo recuerdo a mi padre como un gran símbolo. Yo creo que es un ejemplo y ha sido un gran ejemplo, al menos para mí. Es un ejemplo de vida y los valores de nuestra zona, los valores de nuestra... son los valores que me inculcó mi padre. Mi padre es serrano, oriundo, aunque nació en Jerez, pero procedía de la sierra de la serranía de Ronda, y por lo tanto tenía la formación del serrano dura, resistente, muy hecho a la dureza del clima, y esa historia o esa ligazón con Ronda no la perdió nunca y nos la inculcó desde el principio. Son conceptos, valores, en que para nosotros han sido históricamente muy importantes. Me siento y me sigo sintiendo absolutamente ligado a la serranía de Ronda, a Ronda, más profundo y más intenso todavía hace rato, que es el pueblo del que procedíamos, pero desde luego nos sentimos vinculados a Jerez, a la campiña, a nuestra zona, y ese fue el gran amor que supo comunicarnos mi padre, Manuel Canto, que dijo y decía
y lo más importante que hay en el mundo ser alcalde de su pueblo, y si es de Jerez, entonces es el colmo. Cristóbal, usted también ha recibido el reconocimiento no solamente de sus compañeros, sino también por parte de la prensa, que todo hay que decírselo, sí, que siempre ha tenido muy buena relación con nosotros, incluso se le reconoció por parte de la asociación esa pluma de oro por la relación que tenía con los medios de comunicación y sobre todo también por su trabajo y su trayectoria al frente del campo gaditano. Pero eso ha sido siempre muy fácil. La relación con los medios, con ustedes, la verdad es que me lo facilitabais absolutamente todo, porque erais muy accesibles, estabais siempre donde había que estar e interesados fundamentalmente con la actualidad y con las noticias que iban llegando. Es cierto que el campo en nuestra zona es una fuente de información importante, y esta es una ciudad que vive en torno a su agricultura, es decir, esta ciudad está triste si no llueve y está alegre cuando el campo es alegre. Por lo tanto, era muy fácil la comunicación y desde luego, insisto, igual, o la característica a lo mejor de nuestra idiosincrasia, daba una fluidez tremenda y ha facilitado siempre esa magnífica relación, que yo creo que termina siempre en el concepto que tanto valoramos aquí, que es la amistad, ¿no? Sí, así es. ¿Qué balance hace de toda su trayectoria? ¿Se siente satisfecho con su labor al frente de Asaja? Esa valoración me la da un poco los socios, por lo tanto, si ellos están satisfechos, yo lo estoy, pero siempre todo profesional se queda algo insatisfecho, cosas por hacer. ¿Cómo qué? ¿Qué le ha faltado? ¿Qué se queda con esa espinita? No, yo fundamentalmente me hubiese gustado tener una entidad para todo el estudio de innovación y la introducción de la innovación. Es decir, haber profundizado más, si es posible, ¿sí? Y creo que todavía lo vamos a seguir insistiendo en la formación para la innovación. Es decir, yo creo que tenemos por delante un reto muy importante, ¿sí?, que es la adaptación a todos los nuevos cambios, a todas las nuevas tecnologías, y en el campo hay mucho que hacer en ese terreno. Me gustaría haber sido más incisivo aún en el aprendizaje de esas nuevas tecnologías y la adaptación al campo, pero se está haciendo. ¿Y su gran satisfacción o su gran logro al frente de Asaja? ¿Con cuál se quedaría? Yo creo que el logro fundamental es el espíritu que la casa se tiene. A mí me parece lo más importante de todo ese concepto de unión que se ha logrado en la asociación y que es un todo, es decir, que participa en ella el colectivo completo. En el campo no hay enemigos, hay vecinos. Y se ha logrado, al menos en esta provincia, una gran unión de todo el sector. ¿Y cree que la sociedad en general debería mirar mucho más y valorar mucho más a la gente del campo? Yo creo que en general todos lo valoran, lo que quizás no la conozco, lo conozcan. Es decir, yo creo que todo ser humano, cuando mira hacia el exterior, hacia el campo, siente una admiración a ese trabajo, a esa dedicación. Yo creo que lo que hay es un gran desconocimiento del trabajo, además de la dureza y del trabajo que es un trabajo muy bonito el del campo. Voy a decir por qué, porque es una contribución con la naturaleza. Es decir, los agricultores trabajan con seres vivos.
sean plantas o animales, y colaboran en la gran obra de la naturaleza y de Dios, creced y multiplicado, pues eso es lo que se dedican permanentemente. Y ese trabajo con la naturaleza y en la naturaleza, yo creo que da una sensibilidad especial y da una profundidad en casi de todos los pensamientos. Raro es el agricultor que no siente y vive bastante más para allá del presente y lo vive por ese contacto con la obra de Dios, porque al final está con los seres vivos, está cuidándolo y prácticamente viviéndolo día a día. Es decir, porque yo recuerdo a mi padre que me decía que por la mañana temprano en el campo te paseabas y notabas y sentías cómo crecían las plantas. Es decir, ¿por qué? Porque la está siguiendo en el día a día y esa es un milagro casi que se produce diariamente y esa es el agricultor el que la vive. Pues Cristóbal Canto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana. Gracias.